Hola a todos de nuevo. Déjenme de nuevo escribir el tema. ¿Cómo debe cobrar un fotógrafo? Hola, hola a todos de nuevo. Bueno, ahora si quieren pueden dejar preguntas porque me quedó poquito decir a ustedes y después puedo responder sus preguntas. Sus dudas, ¿ya? Entonces, muy importante, ¿por qué nosotros debemos cobrar no $100, pero $200? Me entienden, sí que yo digo, es como, no sé, ¿por qué nosotros debemos cobrar no uno, pero 10? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, miren, el primer de todo, sus clientes ganan más que ustedes. Fíjense, bueno, si ustedes viven en, no sé, Somalí, bueno, todos están pobres. Pero si ustedes viven en un país como, no sé, un país aquí, yo no sé, yo no conozco, no tenía suerte de conocer todos los países en América Latina, pero yo viajaba aquí mucho y yo veo que hay barrios caros, barrios más baratos. Ahí, no sé, hay de todo, ¿ya? Entonces ahí. Gente de todo, de ricos, pobres, todo, todo, todo. En algunos países hay más ricos, en algunos hay más pobres, pero en mayoría de países que no son países que están en situación catastróficos, siempre hay, bueno, si ustedes tienen una cámara DSLR, yo imagino que ustedes no viven en Somalí, viven en un país no tan catastrófico, ¿me entienden? Entonces siempre hay gente que ganan mucho más que ustedes. Por ejemplo, decimos, para mí, por ejemplo, $100 es mucho dinero. No sé, por ejemplo, yo pago, o no sé, si no quieren, no decimos dólares, decimos 100, ¿ya? Por ejemplo, yo pago por escuela de mis hijas 100 al mes. Y es, oh, es un mes del colegio, es tanto dinero. Pero hay gente que pagan, no sé, 2.000 para el colegio de sus hijos. Y para ellos 100 no es tanto. ¿Me entienden? Nosotros siempre pensamos, todos ponemos a través de nuestros ojos. Pero ustedes deben ver un poco todo, no tan subjetivo, más objetivo. ¿Me entienden? Así que, por ejemplo, mayoría de mis clientes son gente que viven una vida mucho más cara que vivo yo. Así que para ellos no es tanto dinero como para mí. Y eso debe ser para ustedes. Que sí, por ejemplo, para ti este precio es wow. Yo nunca voy a pagar así para una fotosesión. Pero para ellos no es así, ¿me entienden? Y bueno, créanme, cuando ustedes suben sus precios, ustedes van a tener gente que van a pagar este precio. Si ustedes cobran, decimos, 20. Así van a llegar gente que pueden pagar 20, que no pueden pagar 1.000 o 100. Y ellos van a recomendarte entre sus amigos. Y normalmente sus amigos van a ser gente muy parecidos, ¿ya? Entonces todos sus clientes serán gente que nunca va a pagarte, no sé, $100 para fotosesión. Pueden pagar solamente 20. Y cuando en un rato ustedes van a entender que tus costos son lo mismo como tu ganancia y tú vas a pensar, yo debo subir precios, tú debes subir precio y tú vas a encontrar que todos tus clientes no pueden pagar este precio y tú vas a empezar todo desde el principio, entrando a totalmente otro mercado, ¿me entienden? Así que mejor inmediatamente entrar a un mercado, porque igual sí o sí tú vas a gastar tiempo en encontrar a esta gente que te puede pagar 20, igual tú vas a pagar comercial, no sé qué, hacer sesiones gratis para que gente te promocionan, etcétera. Entonces, mejor inmediatamente pon precio normal para ganar bien y no vas a hacer eso dos veces, porque yo debería hacer dos veces. El primero yo tenía un precio, ¿ya? Y bueno, después cuando yo senté y yo calculé y como, algo no está bien y yo subí como dos veces mis precios, yo quedé sin clientes. Obviamente, no sé, como de 100% conmigo quedaron, no sé, 10%. Entonces yo debería de nuevo encontrar nuevos clientes, de nuevo poner comercial en Instagram, en Facebook, etcétera, etcétera. Así que no hacer eso dos veces, mejor hacer una vez inmediatamente entrando un mercado que ustedes quieran. Eso primera cosa. Otra cosa,
Cuando ustedes cobran más, gente te respeta más. Yo te juro, ¿por qué un fotógrafo no cobra mucho? Muchas veces porque tiene miedo de responsabilidades. Si tú vas a cobrar, no sé, $1000 para tu fotosesión, inmediatamente tú sientes que, bueno, si yo voy a hacer al menos un error, oh Dios mío, ¿qué voy a hacer? Me pagan $1000. ¿Ya? Así que es solamente tener miedo de tener responsabilidades. ¿Me entienden? Nosotros no queremos esta responsabilidad. Mejor yo voy a cobrar 20, pero si alguien me va a decir, pero ¿por qué la foto está tan mala? Pero ¿qué tú quieres? Tú me pagaste solamente 20, así que no tengo responsabilidades. Y eso no es bueno, así que ustedes siempre van a quedarse así sin responsabilidad, pero con bolsillos vacíos. ¿Ya? Entonces, aprenden a tomar responsabilidades. Yo te puedo decir, yo tenía sesiones falladas. Hay fotógrafos que dicen, no, siempre mis sesiones salen perfecto, nunca he tenido ningún problema. Entonces, ¿eso cuándo pasa? Cuando alguien, no sé, no puede ser que no trabaje en fotografía, solamente hace sesiones como así, proyectos personales, sí, y cuando no experimenta, porque si tú vas a experimentar, a veces tú vas a fallar, a veces vas a conseguir algo mucho mejor que normalmente, y también si tú no trabajas mucho, cuando tú trabajas mucho, no sé, decimos, cada 100 personas, con cada, no sé, de cada 100 sesiones, como el 100 va a fallar, si ¿sí? algo va a pasar mal. Si alguien hace una sesión al mes, no va a fallar por muchos años, pero si tú haces 100 sesiones en un año, al menos una vez vas a fallar. Y no hay ningún problema. Como a mí me tocaba que no salió algo en la fotosesión y solamente yo digo a personas, no sé, depende de qué pasó mal, yo digo, tú sabes, yo quiero recién. Yo tenía problemas técnicos con mi cámara y bueno, también teníamos problemas que bebé tenía mucho sueño, era sesión navideña y fotos, había dos niños y familia y de un niño, de pequeñito, salió como una foto que era técnicamente bien y bueno, no era con sonrisa o algo así, no. Y que yo dije, yo llamé a mamá y yo dije, tú sabes, no tengo fotos para tu hijo pequeño. Es mi problema. Problema técnica era que, porque yo participo mucho en fotosesión, me encanta tomar niños, no sé, habla, y yo dejo mi cámara así cayendo, y a veces con mi cuerpo yo presiono algunos botones y cambio settings. Y eso pasó, entonces yo tenía problemas técnicos con las fotos de bebé. Y yo le llamé y yo dije, tú sabes, como yo no tengo buenas fotos de tu bebés, pueden llegar de nuevo y mejor bebé va a estar, no va a tener sueño, así que vamos a conseguir muy lindas fotos. Sí, y ella llegó, estaba súper feliz. Ella llegó y nosotros hicimos, es una cliente que siempre llega a hacer fotos conmigo, ella llegó, nosotros hicimos muy buenas fotos y ahora yo entiendo, gracias a Dios que fallaron otras fotos porque bebé de verdad tenía sueño y si eran técnicamente perfectas fotos, igual no eran tan lindos que como nosotros hicimos en segunda sesión. Y así, ella llegó y me dijo, Amina, ¿cuánto te debo pagar más? Y yo digo, no, nada, porque ahora yo terminé mi trabajo, ahora yo estoy feliz. Y bueno, al final, ella está súper feliz, me va a recomendar a todos, va a decir, mira, Amina está tan buena y fotos lindos. Y ella hace todo para que el cliente esté feliz. Y al mismo tiempo, como todo está solucionado, todos están felices, ¿me entienden? Así que cualquier problema pueden hacer de nuevo. Bueno, si hacen de boda es un poco complicado, pero de cualquier otra sesión o no sé, siempre pueden resolver problemas. Así que no deben tener miedo de responsabilidades, ¿ya? Y bueno, cuando nosotras cobramos más, gente nos respetan más, sienten que nosotros somos más profesionales, porque bueno, si alguien, yo quiero comprar, no sé, decimos, yo quiero comprar un auto, y hay un auto que vale, por ejemplo, $1000, y desde afuera el auto se ve bien, pero yo no voy a comprar auto de $1000, porque yo sé que mañana se va a romper, porque no puede ser un buen auto de $1000, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, yo no tengo confianza en un producto barato que normalmente debe ser más caro. Lo mismo tus clientes, claro. Clientes, hay de distintos niveles, pero nosotros siempre pensamos que queremos clientes que ganan normalmente y tienen una vida más rica que nosotros, ¿me entiendes?
También, si ustedes no ganan o ganan como poco en su trabajo, ustedes van a tener problemas con su familia, con sus amigos, con toda gente que está, te está apoyando, está contigo, viviendo contigo. Y si tú eres una mujer, si tú eres una mamá y tú pasas horas editando fotos, editando fotos, y al final del mes tú no ganas nada, como, no sé, normalmente, bueno, hay distintas situaciones. Pero normalmente eso será muy raro para tu familia. Tu esposo no te ve, tus niños no te ven y tú no ganas nada. Bueno, si es tu pasión y tú haces eso por el arte, ok, bueno, pero si tú haces eso por el arte, cualquier momento tú puedes parar y decir, no, yo quiero jugar con mis niños. Pero si te pagan y te pagan poco, igual tú tienes responsabilidad de entregar material. ¿Me entienden? Si tú eres un hombre, como imagínate, tu esposa está en la casa, quiere comer, está con niños, cuidando niños, tú estás editando, editando, haciendo fotos y no ganas casi nada, ¿ya? Eso es mala situación para tu familia también. Así que no puede pasar eso. Y también, por ejemplo, ¿qué otra cosa nosotros podemos hacer para que nuestro trabajo sea muy como... Para disfrutar nuestro trabajo voy a dar un tip. Bueno, no es como algo nuevo, todos saben eso, pero me recién ayudó mucho. Yo tengo una cliente que le gusta pedirme editar, retocar, sí, con retoque, retoque, todas fotos de la fotosesión. Entonces yo le entrego como 100 fotos y me dice, a mí, yo quiero retoque de todas fotos. Bueno, es súper bueno para mí. Pero imaginan retocar 100 fotos de las mismas personas, es como al final, ¿sabes? Como así, es muy aburrido porque generalmente retocar es muy aburrido. ¿Por qué? Porque para retocar más rápido, yo uso siempre presets, acciones, yo no pienso mucho cuando retoco, ¿ya? Para los clientes, si no es algún proyecto artístico donde yo quiero hacer algo, si es normalmente mi flujo del trabajo, no pienso mucho y trato de hacer todo lo más automático posible. Ya, entonces, para editar 100 fotos, me demoró como, bueno, yo no editaba solo eso, yo editaba otras sesiones, pero al final, como 3 días, retocando y saliendo y editando otras fotos y sacando otras fotos, como 3 días. Entonces, para que no sea aburrido, yo escucho audiolibros. Es tan bueno. Desde yo empecé a escuchar audiolibros, yo amo retoque, aburrido retoque de mis clientes, porque cuando es retoque como muy automático, aburrido, y tú no haces nada, es como pesadilla. Pero escuchando el libro, ahora yo amo, ahora yo pienso, bueno, ¿cuándo de nuevo yo voy a ir a editar las fotos? Porque quiero escuchar qué va a pasar en este libro. Es súper, súper bueno. Pero para que funcione eso y ustedes puedan ver película, escuchar libro, sí, hacer algo interesante al mismo tiempo, deben tener su flujo del trabajo como siempre lo mismo. Obviamente algunos detalles son distintos en cada foto, pero generalmente no piensan mucho, sí, tienen todo o mayoría cosas que ustedes pueden hacer automático, presets, acciones, sí, tirar de, no, yo imagino que mayoría hace eso, tirar capas de una foto a la otra foto, no editarla de nuevo, etcétera, etcétera, usar plugins, etcétera. ¿Ya? Entonces, así también eso ayuda. Y bueno, mi tema favorita es relaciones largos con clientes. Me encantan relaciones largas. No me gustan relaciones cortas, me encantan relaciones largas. Entonces, yo no recuerdo si eso yo quería mostrar o solo hablar. No, ya, yo creo que no, no hay nada interesante allá, será solamente para mí. ¿Por qué me gusta tener relaciones largas con mis clientes? El primer de todo, cada vez sesión pasa más y más rápido, porque ya conozco el niño, yo tengo algunas niñitas que cuando me miren, vengan, ¡Tía Nina! ¡Ah, me abrazan! Entonces sesión sale súper bien, súper rápido, no soy una tía nueva que es como, no sé, sientan tímido o algo. Lo mismo pasa con mujeres. Tati, ponte a pensar, vos disfrutas de... Ya, entonces, también para mujer, hombres, como generalmente hombres no les gustan mucho sacarse fotos, así que en todas fotos están como normal, abrazando, no sé, jugando con niño, más difícil con una mujer para que ella se relaje, etc. Y si tú ya...
haces varias sesiones con esta mujer, ella te va a sentir como eres una amiga, así que este proceso de relajarla va a estar más rápido. Con hombres también, él se va a relajar más rápido contigo. Todos se van a relajar mucho más rápido contigo si no es la primera sesión. Así que tú no vas a gastar tanto tiempo en tu fotosesión, la fotosesión va a salir más rápido. Ya. Ellos ya saben tu trabajo y es muy poco posibilidad que ellos no van a estar feliz con fotosesión, porque ellos te conocen, conocen tu trabajo, tu estilo, saben qué esperar, qué no esperar. Sí, entonces tú vas a tener clientes muy felices siempre, si son clientes que siempre llegan a ti, ¿ya? Ellos siempre van a subir fotos en sus redes sociales, siempre van a promocionarte. Y también con clientes con cual tú tienes relaciones largos, que clientes que cada rato vienen a tus fotosesiones, te dan una ganancia fija cada año. Tú no debes pelear para capturar nuevo cliente, ¿ya? Tú tienes una ganancia fija porque son los mismos personas, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, ¿qué significa eso, sí? Por ejemplo, en 2 años tú puedes hacer... A ver, déjenme. Tú puedes hacer 10 sesiones con la misma familia. 10 sesiones en 2 años. Primero, ¿cómo pasa conmigo? Conmigo pasa que gente miran mis fotos artísticas, son puras mujeres allá. Mujer le gusta mi estilo, le gusta que vestido, todo eso. Y me contrata para una sesión de embarazo. Ya, nosotros hacemos sesión de embarazo. Uno. Ya, después... Cuando es una sesión de embarazo y nosotros obviamente hablamos, yo pregunto de bebé, varón, niña, cómo van a llamar, etcétera, etcétera, etcétera. Y como no deben ser como vender, no sé, como abusar gente con ventas, pero como yo llego en conversación a la cosa que es tan lindo hacer fotos de recién nacido, es tan bueno y que, bueno, yo prefiero hacer a domicilio, y ta, 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 ta. Entonces, normalmente me contratan para sesión de recién nacido. Segundo, ¿sí? Yo hago recién nacido bien sencillos, no hago nada complicado y hago a domicilio al cliente. Y ellos muchas veces prefieren contratar a mí que una persona que está especialista en recién nacido. ¿Por qué? Porque ya me conocen. No quieren conocer nueva persona, ya me conocen, aman mi trabajo, quieren hacer conmigo. Yo tenía una cliente y yo no pude hacer recién nacido para ella porque yo viajaba a Rusia. Y yo le dije, mira, yo te voy a pasar número de una chica que es como especialista en recién nacido. Te va a hacer mejor fotos que yo. Así que todo va a estar bien. Y ella, no, mira, yo quiero fotos contigo. ¿Me entienden? Es muy importante como se dice, como hacer gente que ellos te aman, ¿sí? Que no solamente es tus fotos, quieren pasar tiempo contigo, ¿ya? Entonces, recién nacido. Después, si alguien hace, yo no hago, pero pueden hacer bautizo, ¿no? Bautizo. Muchas de mis clientes me preguntan para fotos de ceremonia de bautizo y yo no hago, pero ustedes pueden hacer. Después, como normalmente, yo no sé en qué edad se hace bautizo, pero es fotos del ceremonia. También normalmente gente llega a fotosesión del sitters, ¿sí? Como en 8 meses, etcétera. Puede ser una mini sesión que no está tan costosa, pero es tan linda etapa cuando bebé se empieza a sentarse, todavía está como guagua, etcétera. Ya entonces como 6 meses, ¿sí? 8 meses. Normalmente llevan para una sesión en estudio, mini sesión que no es muy cortita y tú no cobras mucho. ¿Por qué? Porque en un año de nuevo te van a llevar su bebé para sesión de primer cumpleaños. Sí, ¿por qué? Porque necesitan hacer tarjetas para mandar a invitados con fotos de donde su bella hija o hijo está con globitos, con torta, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente te van a contratar, es 4, número, hoy no, es número 5, sí, para cumpleaños número 1. También si ustedes hacen fotos de ceremonias, te pueden contratar, también mucha gente me pregunta, para hacer fotos de cumpleaños, ¿sí? De ceremonia, de cumpleaños, de la fiesta. Yo no hago, pero ustedes pueden hacer. Después normalmente será sesión navideña en algún momento, entre ella está embarazada y ya tiene bebé 1 año, ¿sí? Debe pasar una sesión navideña, ¿ya? Después una sesión de
de familia en parque, cuando ya bebé está caminando, ya todas sesiones antes de bebé eran el estudio o del fiesta. Así que número 8 será una sesión familiar en el parque, ¿sí? Por eso yo tengo dos parques, un parque donde nosotros hacemos sesión de embarazo y otro parque donde yo voy a ofrecer sesión familiar, porque para no repetir. Ya es 8. Después, obviamente, segundo cumpleaños, sí, mucha gente quiere hacer fotos del cumpleaños número 2 y muchas veces hacemos en exterior, sí, también con regalitos, todo eso, pero en exterior para no repetir lo mismo y también Navidad, sí, entonces ustedes al final tienen 10 fotos sesiones, ¿ya? Y después obviamente gente van a seguir contratándote, pero no tantas veces al año, porque sí, después puede ser en 4, cuando bebé tiene 4 años, etc. Entonces, es decir, ustedes van a tener 5 fotosesiones de este cliente al año, ¿sí? Pensando que es 2 años, ¿sí? Y van a ganar, decimos, 70, $50. ¿Por qué yo tengo este precio? No recuerdo, pero decimos 70 y $50 al año de una persona, ¿sí? 70, 50, 750, $750, si nosotros dividimos al 5, es 100. Ah, porque claro, porque recuerdan que nuestras ganancias eran $150. Así que 5 sesiones nos dan $750 al año de un cliente. Ya, vamos ahora para que no yo no leo. Ya, entonces son $60 al mes de un cliente. Nuestro objetivo, por ejemplo, no somos muy ambiciosos, ganar $2,000 al mes. Nosotros necesitamos solamente 30 clientes. Con 30 clientes, creo, ¿no? 30. O yo calculé mal. Es un PDF antiguo. Entonces, 30 clientes. Para tener 30 clientes no es tan difícil. Imaginan si ustedes, y yo creo que todas podemos, capturar uno o dos clientes al mes. No, imaginan, tienen 30 días para capturar un cliente embarazada. ¿Qué? ¿No es posible capturar cada 30 días un cliente embarazada? Yo cada mes hago de, no sé, de 5 sesiones del embarazo, ¿sí? Entonces, al menos una sesión del embarazo al mes y ya ustedes van a tener, porque cada cliente te va a llevar un cliente al menos, ¿sí? Porque van a subir fotos, van a recomendarte. Así que en 1 o 2 años ustedes van a tener estos 30 clientes al mes y van a tener una ganancia fija al menos $2,000. Sí, ustedes, si calculamos como nosotros calculamos en transmisión previa, sí, al menos ustedes van a tener eso. Así que ustedes no deben quejar que no sé, no hay trabajo, gente no quiere pagar. Ustedes solo deben tomar y hacer, sí. ¿Qué ustedes pueden hacer hoy para tener un cliente, por ejemplo, embarazo, si ustedes dedican a fotografía familiar cada mes? ¿Qué pueden hacer? Respondan esa pregunta para sí mismo. ¿Qué tú puedes hacer para tener un cliente cada mes? Y este cliente te va a llevar un cliente más. Y bueno, ¿qué pueden hacer para que este cliente se quede contigo? ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces ahora, déjenme, el primero voy a responder preguntas porque había algunas preguntas en este que dejaron en stories y después voy a ver que ustedes están escribiendo aquí. A ver. Turu, tu, 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 tu. Ok, esperen. No veo nada. Ay, aquí está. ¿Cómo haces para conseguir modelos y trabajar con ellas? Yo busco en el Instagram, busco con el hashtag. Por ejemplo, si yo viajo a otra ciudad, yo necesito encontrar una modelo. Yo recuerdo, no sé por qué, pero recuerdo muy bien cómo yo buscaba una modelo en Querétaro. Entonces, yo escribí modelo Querétaro, hashtag en Instagram. Encontré varias chicas y una yo encontré para mi workshop. Lo mismo yo hice en Laredo. Cuando yo estaba en Texas, yo busqué modelo Laredo. Encontré muchas chicas y encontré una modelo. Así que no hay ningún problema.
También yo tenía antes, no, y también eso hablo en mis cursos y sí, en el curso yo hablo acerca de cómo capturar atención de una modelo, ¿sí? Que ella no puede decirte no. Ya, entonces, no es tan difícil encontrar modelos, es más difícil, sí, como qué tú puedes decir a ella que ella no puede decir no a ti. A veces por falta de cultura es difícil vender en ciertos lados el arte digital. Es a veces despectivo. Bueno, si alguien refiere a vender arte como vender tus fotos, como fotos, no sé. Eso es mi foto, yo hice esta foto, ¿quieres comprar mi foto? Eso es súper difícil. Si ustedes quieren dedicarse a hacer fotos y vender fotos, no servicio de fotosesión, pero fotos, ustedes deben investigar el mercado. ¿A quién quieren vender? Por ejemplo, ¿dónde se venden fotos? Para oficinas, hoteles, ¿sí? Ellos compran fotos para imprimir y poner. ¿Qué tipo de fotografía ellos van a poner? ¿En oficina o en el hotel? Debe ser algo muy neutral. Por ejemplo, paisajes. Paisajes ustedes pueden vender muy bien. Pero retratos así donde se nota mucho la cara de la persona, eso no, ustedes no van a vender mucho. El único donde se va a vender, por ejemplo, para libros, para portada del libro, por ejemplo. Pero eso será muy poco ganancia. De verdad, ganar vendiendo tus fotos ya listas, ustedes deben investigar qué se vende y hacer específicamente este estilo, estos tipos de las fotos. Y eso de verdad no es tan artístico hacer por, así es como casi como hacer por pedido y al final no es que tú vendas tus artes, igual tú estás haciendo que gente quiera, no que tú quieras. Así que no hay mucha diferencia si hacer sesión y por sesión te pagan o hacer fotos específicamente para vender. Ya, otra pregunta. Es muy, okay, es muy difícil porque si cobras caro no te contratan. No es verdad. Sí, bueno, de nuevo, si tú vives en Somalí, bueno, gente no te van a contratar porque no saben cómo tener dinero para comprar pan. Sí, pero si tú vives en un país, y yo imagino nosotros todos vivimos en América Latina, no es verdad. Bueno, puede ser que tú eres de un pueblo donde de verdad como no hay mucha cultura de fotografía, gente no van a pagar mucho, etcétera, etcétera. ¿Quién te molesta ir cada mes por par de días a una ciudad grande y hacer como set de mini sesiones, arrendar el estudio o hacer en exterior o ir por una semana cada mes? Bueno, siempre hay manera. Cuando tú quieres algo, tú siempre vas a encontrar cómo lograr eso. ¿Sí? O si de verdad tú no quieres eso, tú siempre vas a encontrar mil excusas para no hacer eso. ¿Ya? ¿Cómo limpiar el ruido por ISO alto en Photoshop? De verdad, no me moleste ISO. Con Nikon yo trataba no subir más que 2000, con Sony no más que 10000. Si hay un poco de ruido, no me molesta, pero si hay, no sé, tanto ruido, pueden bajar en Camera Raw o en Lightroom, ahí para bajar ruido del color, de color. Ya, no de lúmenes, ruido del color, pueden bajar un poco. ¿Vendrás a Guatemala para un taller? No, allá no tengo planes para ir. ¿Qué cámara usas? Tengo el Canon 6D, quiero hacer cómo sacarle el máximo. Ah, quiero saber cómo sacarle el máximo. No, el primer de todo, leer manual, saber todos los botones que significan en tu cámara. Y bueno, hacer muchas fotos. Con práctica tú vas a saber tu cámara. Es como auto. Cuando tú conduzcas tu auto, por sonido tú puedes entender que algo está mal. Lo mismo con tu cámara. Por sonido tú puedes entender, algo está mal. ¿Me entiendes? Así que usar mucho tu cámara es una cámara muy buena. Yo uso Sony A7 III. Y bueno, antes usaba Nikon D750. Quiero captar la atención de más gente con mis publicaciones. ¿Qué es lo mejor? Mira, si tú quieres captar más atención de gente con tus publicaciones, por ejemplo, en Instagram o Facebook, tú debes promocionarlos, debes pagar por promoción. Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces, si alguien, por ejemplo, no te pone like, no te hace comentarios, después tú desapareces de su Instagram.
Él está suscrito a ti, pero no ve nada de ti. Entonces, para recuperar eso, tú debes pagar. Por ejemplo, tú subes una foto y tú pagas, no sé, $10 para promocionarla. ¿Ya? Eso. Pero tú debes tener fotos lindos. Porque, de nuevo, como nosotros hablábamos, si tú no tienes fotos lindos, no vale la pena promocionar. ¿Has pensado en hacer presets o otros packs de fotografía accesibles al público? Bueno, yo tengo video, yo tengo de todo, yo tengo un curso básico en Creana. Yo viajo con el workshops donde uno puede ver mi flujo completo del trabajo, etcétera, etcétera, conocerme, hacerme todas preguntas, y también yo tengo cursos súper detallados, de verdad, como yo digo, no sé, como universidad. Que está a través de mi página web y bueno, es como mi curso personal donde yo hablo con mis alumnos, no crean a nadie más, con tareas y todo. Yo tengo videotutoriales para alguien que ya no quiere ir a un curso, no sé por qué, pero no quiere, quiere solo acciones. Y estos videos tutoriales no solamente incluye donde yo muestro cómo conseguir un tipo específico de edición, pero también incluye packs y todo, o acciones y todo eso. Así que tengo eso. Así que yo creo que yo tengo todo. A ver. Depende de... A ver. Los retratos en los... Ah, ya. Los retratos en los que están modelos y animales. ¿Cómo los haces? Hago con las modelos y los animales. Bueno, mayoría de estas fotos yo tomé en Rusia, donde se arriendan animales. Para todos que aman animales, quiero decir, yo también amo animales. Y bueno, hay gente malos que tratan animales mal. Y nosotros, fotógrafos que vivimos en Rusia, ok, yo no vivo en Rusia, pero fotógrafos que viven en Rusia, todos conocen gente que ofrecen animales y que tratan mal animales. Y nosotros tenemos como listas negras de esta gente y nadie contrata de ellos. Y tú puedes ver eso de animal. Siempre se nota, no sé, están como, tú ves eso, si animal está tratado mal o no. Cuando yo contrato un animal, siempre de gente que están recomendables, que se tratan animal muy bien. Bueno, todos gente que dicen, oh, este animal deben dejarlo ir al bosque, por ejemplo, el oso. ¿Cómo ustedes piensan dejar ir al bosque un animal como el oso que, na que nació entre humanos? Su papá y mamá nacieron entre humanos. Este oso, si ahora vamos a ponerlo en el bosque, no va a vivir ni un día. ¿Ya? ¿Me entienden? Entonces, bueno, antes, perros también eran animales salvajes y gatos, etcétera. Pero después ellos, no sé cómo se llama eso en inglés, sí, pero ellos no siempre eran animales domesticados. Ahora vamos a recordar que antes no eran domesticados, vamos a dejar todos perros ir a la calle. Y bueno, yo encuentro que mucha gente trata perros muy mal y que, no sé, por ejemplo, el oso con el cual yo hice foto sesión tiene una vida mucho mejor que muchos perros, ¿ya? Que como se supone es normal. Ya, mejor vamos a dejar todos animales ir al bosque, ¿no? Bueno, entonces, yo contrato animales que están, que viven con amor, así ellos no están agresivos, no pasa nada mal, todo está bien, pero en Rusia. También en México, cuando yo voy a ir ahora al México. No sé en cuáles ciudades vamos a tratar conseguir algunos animales también. Yo amo hacer fotos con animales, es más difícil, es igual peligroso. Con caballo hacer fotos es peligroso. Y todos hacen fotos con caballos, ¿ya? Una vez caballo casi mordió una modelo en mi fotosesión. Bueno, es importante que gente que tienen fotos están responsables, ¿ya? Ya, ¿tendrás otro curso en la plataforma Creana? No, yo dije que no, porque no hay necesidad en eso, porque ya tengo curso, otro curso, pero no en Creana. A ver, un segundo. ¿Cómo aprender a editar así Fine Art como en tus fotos? Edición Fine Art. Existe edición Fine Art, yo entiendo, es como yo creo que gente refieren cómo editar, que fotos se ve un poco como con onda de pintura, etcétera. Pero créanme,
si aplicar la misma edición que yo hago a una producción de donde una niña con una polera, con tacones, con jeans, en bosque, sin idea, sin nada, y aplicar la misma edición, la foto no se va a ver fine art. Así que no es acerca de la edición, es acerca de todo, de luz, cómo usamos nuestros modelos, qué posturas ellos tienen. ¿Me entiendes? Es de todo, no es acerca de la edición solamente. Y todo eso yo enseño en mis workshops y en mis cursos. ¿Algún tip para el color del piel? Bueno, color del piel es, sí, yo sé, es doloroso para muchos fotógrafos. Para mí también antes era muy doloroso, ahora no. Hay algunas reglas y algunas herramientas y una lógica que seguir. Eso yo enseño. Tengo un clase en mi curso, así que no puedo ahora decir en 5 minutos respondiendo rápido acerca del tono del piel. Pero de verdad es súper fácil. Corregir tono de piel es como fácil, fácil. Y también se trata acerca de tomar fotos bien. ¿Cómo editas tus fotos? Me refiero a cómo decidas que la foto va a tener ciertos colores y no otros. Bueno, el primer de todo, dependiendo del vestuario ambiente, ¿sí? Yo trato de elegir un vestuario, ambiente que yo tengo en mi imaginación como yo quiero, según algunas reglas, fijo en círculo cromático y también es muy importante tener, ¿cómo decir eso? Como un gusto, un sentido de qué es bello y qué no está bello, ¿me entienden? Porque muchas veces pasa, y también a mí también me pasaba, que yo hago algo y me parece que es lindo, pero de verdad no es lindo. Y eso es muy malo, porque si nosotros hacemos algo y porque nosotros no conocemos Photoshop, no conocemos, no sé, no sabemos cómo trabajar con la luz, foto no sale lindo, pero nosotros vemos, miramos y decimos, sí, la foto no está linda, yo quiero mejorar. Eso es muy bueno, porque enseñar a alguien no es difícil. La problema, cuando la foto está mala, pero la persona mira y dice, me encanta mi foto, está tan bonita. Eso es el problema, porque significa que la persona no tiene gusto. Y yo no hablo acerca de, bueno, la foto siempre debe ser, no sé, una mujer. No, yo hablo generalmente. Yo tengo alumnos de distintos tipos de retratos. Alguien hace de niños, alguien hace de hombres, alguien de familia, alguien fine art de mujeres, de todo. No es acerca de eso, es tener un gusto. Eso nosotros debemos enseñarnos mirando buenas, no sé, películas, mirando cosas culturales tipo pinturas, etcétera, 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 etcétera. Es como tener un estilo de la vida donde tú enseñas a sí mismo entender qué es bello y qué es no, ¿ya? ¿Qué es, no sé, qué es armonía de colores, de composición, etcétera, etcétera? Es un proceso largo de composición. Y generalmente, no, más como, no de composición, pero más de este. Bueno, yo tengo una idea de un curso que no sé si próximo año voy a hacer. Pero bueno, todavía es como una idea, no puedo decir mucho. Pero como para ayudar gente a entender, como hasta cuándo girar contraste en el Photoshop. ¿Me entiendes? Porque tú puedes enseñar cómo hacer el contraste, pero cómo tú enseñas a la persona hasta cuándo. Porque en cada foto sea distinto, ¿me entiendes? Alguien preguntó cómo calculo precio y qué incluye, cómo calculo, expliqué qué incluye, pueden ver en mi web sitio. Me preguntaron acerca de los vestidos, de dónde yo consigo los vestidos, sí, que yo tengo en mis fotos, bueno, en distintas partes, porque algunos vestidos yo hago por mí mismo, algunos yo compro, así que es difícil a responder así, como no hay un lugar. ¿Qué cámara tienes y cuál es tu lente favorito, Amina? Yo tengo varios lentes favoritos. Cada lente sirve para un propósito especial, así que no puedo decir qué lente es mi favorita. Lo más como versátil yo encuentro es 85 milímetros, porque puedes hacer fotos de lejos, de cerca, ya, así que es más versátil. Pero si yo puedo llevar mi mochila con distintos lentes, cada lente sirve por distintos propósitos, ya. Y bueno, de eso también es como gran tema que yo enseño en mis cursos, no puedo explicar en 2 segundos. Y acerca de cámara yo respondí, ¿cómo puedo hacer para que mi trabajo lo
Lo imprimen en revistas, sí. ¿Cómo hacer para que te impriman en revistas? Bueno, yo por mucho tiempo no meto en la tema de fotografía de moda y todo eso, pero antes cuando yo llegué a Chile yo quería meterme a esa cosa. Bueno, no es tan difícil de verdad. Como hacen muchas revistas, ¿cómo tú puedes hacer? Tú puedes encontrar un estilista. Normalmente existen estilistas que tienen prendas, distintas prendas, o saben cómo conseguir distintas prendas de últimas colecciones. Tú encuentras una modelo y tú llamas a todos para hacer una sesión como proyecto personal, que es gratis, ¿sí? Pero con la idea que después tú vas a vender estas fotos a una revista, o no vender, si tú no puedes vender, o puede ser que solamente tú vas a mandar a revista y te solamente dan créditos a ti, a modelo, a estilista, etcétera, para publicidad, ¿ya? Tú debes hacer una fotosesión, no publicas a ningún lado, no publicas ni en Instagram ni en Facebook, debe ser una sesión, porque ¿quién va a comprar una revista o ver una revista si ya estas fotos están en el internet, ¿ya? Y tú mandas a revistas y dices, mira, no, mandas un PDF explicando, mira, nosotros tenemos esta fotosesión, nos quería que tú nos publicas, si hay una publicidad, posibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. De verdad no es tan difícil. O también tú puedes hacer colaboraciones con diseñadores que pagan por comercial en una revista y ellos necesitan fotógrafo, normalmente te pagan por eso. Ya, pero bueno, si tú quieres solamente para estar en revista, también puedes ofrecer gratis solamente para que te dan créditos. Yo tengo muchas fotos en revistas con diseñadores. Había otra pregunta, a ver, un segundo, había pregunta interesante. Un segundo, un segundo, ya estoy terminando preguntas. Yo no veo esta pregunta, a ver, a ver. No, había una pregunta, yo recuerdo, yo no recuerdo dónde, pero había pregunta, ¿cómo empezar a trabajar como retocador de fotos? Ya, bueno, yo no soy retocador. A veces yo quería, como a veces, a mí me encanta mucho retocar fotos. Me encanta eso. Y bueno, yo tomaba curso para ser retocadora, etcétera. Y bueno, normalmente, como yo entendí cómo se hace, ustedes deben buscar fotógrafos en Instagram y ofrecerlos. Bueno, eso no es mi experiencia, es solamente como yo estaba viendo en el chat cómo hacen otros retocadores para conseguir el trabajo. Ya, tú buscas fotógrafos en Instagram, tú les escribes, oye, yo soy retocador, feliz editar tus fotos, gratis, como mándeme por favor, si tú quieres, si te interesa. Y muchos fotógrafos van a decir, sí, claro, edita mis fotos, por favor. Tú editas fotos, si tú editas bien tus fotos. Si tú editas bien sus fotos, el primer de todo, ellos van a publicar, etiquetarte que eres retocador. También tú puedes poner estas fotos en tu portafolio como retocador. Y después de algún tiempo, tú puedes decir, tú sabes, ahora yo no edito gratis, ahora yo edito con el costo. Y eso es cuánto cuesta. Y si tú re estaba retocando por un mes para este fotógrafo, él ya se acostumbró que tú retocas muy bien. Mejor él va a seguir consigo pagándote, ¿sí? Así que, bueno, no es tan difícil, yo creo. Así que, importante tener un portafolio y así, el primero empezar gratis, pero bueno, tú debes saber si es el fotógrafo que hace fotos como el hobby, él no va a pagarte después porque él no gana con fotografía, debe ser alguien que trabaja en fotografía. Sí, entonces, ya, déjenme ahora revisar preguntas que ustedes dejaron aquí. Un segundo, voy un poco ir por arriba. Si alguien se va a quedar todavía, no va a dormir. Esperen, esperen, esperen. Esperen. Ya, aquí nosotros empezamos. Voy a responder rápido. ¿Cuáles son tus referentes en fotografía? Bueno, yo no tengo como referentes en fotografía, porque si tú vas a tener referentes, siempre vas a ser segunda y yo no quiero ser segunda. Yo hago lo que yo hago lo que me gusta hacer. Ma que más me encanta es ver pinturas. Yo amo pinturas, yo pinto con óleo. Ahora estoy pintando retrato de mi hija. No sé si va a salir bien. Bueno, no está mal, no está mal. Ayer, no, 2 días atrás aquí estaba María Presser. Mejor mucha gente le conocen porque teníamos su workshop aquí en Santiago y ella subió a mi departamento aquí. Y bueno, ella vio pintura y estaba, oh, mira, qué lindo, qué lindo. Así que ya, bueno, no sé si estaba mintiendo. No, pero yo creo que va a salir. Entonces,
Me encanta pintar con óleo, me encantan pinturas y bueno, yo miro más pinturas que fotos. Ya, o yo miro fotos de la moda, del fashion, eso me encanta mirar como el Vogue, etc. ¿Cuál es mínima cantidad de fotos que entregas? Yo creo que tengo un peg con de bebés como 7 fotos, pero fotos así artísticas como tú ves en mi portafolio son 10 fotos retocadas. Un segundo. ¿Cómo cobrar por la ropa? Ah, buena pregunta. Mira, yo normalmente puso este costo en mi sesión. No me importa si la persona va a querer arrendar la ropa o va a llevar suya. Yo pongo igual en el precio de la fotosesión. Así que yo encuentro es mejor. ¿Imprimes las fotos o solo digital? De verdad, solo digital. Porque si yo voy a imprimir, no es tan barato imprimir. Además, yo debo poner mis gastos, sí, gastos de mi trabajo, porque yo gasto mis horas del trabajo para imprimir. Así que va a salir tan caro que prefiero que ellos impriman. Normalmente no tengo problema con eso. Ahora todos se hacen por el internet. Ellos impriman por el internet y reciben fotos a su casa. Si yo voy a imprimir, ellos deben ir a buscar en mi estudio. Es más difícil para gente. Nadie me pregunta imprimir. ¿Qué lentes necesitamos de base? Mira, depende. No puedo responder así esa pregunta porque necesito saber si tú tienes crop o full frame, qué tú quieres hacer fotos, de qué en estudio, en exterior, etcétera, etcétera. Hoy yo bajé a un segundo. Preguntas, preguntas. ¿Qué recomiendas si tomar un curso tuyo en línea o ir a un Soriano? ¿Qué es Soriano? Yo no sé. Yo no sé qué. Ok, bueno, yo tengo un curso en Creana que es muy básico. Es como casi gracias, casi yo regalo este curso a ustedes. Es como cuando gente me escribe a mí, no sé si comprar tu curso en Creana. Bueno, yo entiendo que nosotros todos ganamos distintos dineros, pero comparable que ustedes van a recibir es como gratis. Así que si alguien está pensando, recomiendo curso en Creana porque si alguien no me conoce mucho, así pueden conocer un poco de mi trabajo, después ver si quieren curso en línea así más avanzado, detallado o quieren ir al workshop, porque es distinto. Y bueno, siempre es parecido porque hablamos de edición de tomas, pero igual el programa está distinto para el workshop y para mi curso es distinto. En mi workshop es más, miren, ¿qué es workshop? Es cuando ustedes miren como el trabajo, el fotógrafo. Normalmente mucha gente ni sacan fotos en el workshop. ¿Qué pasa? Tú vas a sesión en tu workshop y tienes toda producción y todo. Y gente como locos empiezan a hacer fotos y olvidan, y ellos olvidan que ellos llegaron para aprender de ti. Y yo siempre digo en mis workshops, como no sean tan emocionados para hacer fotos, miren qué hago yo, miren cómo yo dirijo la modelo, miren cómo yo busco la ocasión, cómo yo busco luz, etc. Eso es mucho más importante. Mañana ustedes van a escribir a lo mismo modelo, van a ir al mismo lugar y pueden repetir la fotosesión. Pero, ¿qué yo voy a mostrar ahora? Mañana ustedes no van a poder ver. Así que workshop es más para ver cómo hago yo y mi flujo del trabajo en el Photoshop, etc. Y el curso es más donde ustedes hacen y yo reviso que ustedes hacen. También yo enseño, yo muestro cómo puede ser, muestro distintas maneras. Entonces es como muy distinto, es muy diferente. Generalmente cursos son cursos, workshops son workshops, es distintas cosas. Uno debe darle un valor coherente a su propio trabajo. Sí, claro. Saludos de México. Oye, abrió algo. ¿Cuándo vienes a México? En abril vengo a México. Saludos desde Colombia, Argentina. Ay, qué bueno. Me encanta que ustedes me miren de tantos distintos países. Me pasó con una sesión de embarazo, mis fotos salieron fuera de foco. Me quiero morir, no sé por qué, no sé qué hacer. Bueno, si ella todavía está en... Normalmente tú revisas, yo reviso sesión cuando yo llego a la casa y si algo pasó mal, pregunto a hacer de nuevo. Al menos eso pueden hacer.
O yo tengo también en mis condiciones que si va a fallar equipo técnico, yo devuelvo dinero y chao, como, ¿qué más yo puedo hacer? No sé si mi cámara se rompió, el flash se rompió, eso está en condiciones, no puedes hacer mucho. ¿Cómo consigues clientes en temporada baja? Bueno, por mis otros clientes, porque embarazadas no eligen en qué mes estar embarazadas. Nunca hay temporada baja, sí, no es de verdad. Muy buenas, Susi, gracias, gracias, gracias. Saludos de Chile, saludos desde San Juan, Argentina. Tips para poses y expresiones, please. Bueno, bienvenida a mis workshops y mis cursos, allá enseño eso. Cobro 1.200 por una sesión de embarazo y entrego 50 fotos. No sé cómo cobrar más, aún empiezo. 8 meses y he crecido poco a poco en mi. O no sé qué es 1.211 pesos mexicanos, no sé, mejor en dólares porque no sé en qué, no sé, es mexicanos o de Uruguay, o no sé de qué. Pero bueno, puede ser que es poco, por eso me preguntas, 50, ya, y he crecido poco a poco en mi calidad, pero aún no sé cómo cobrar más y saber que sí pagarán. Tú no sabes eso y mayoría de tus clientes no te van a pagar precio más alto. ¿Sí? Si tú vas a subir como un poquito, sí, puede ser que van a pagar. Mejor subir mucho y buscar muy distintos clientes, pero es muy difícil. Así que yo recomiendo desde el principio hacer precio normal. Para no tener este problema que ya tú trabajas, tú dejaste tu trabajo en oficina, trabajas en fotografía y ahora, ¿cómo puedes subir precio? Porque cuando tú cambias tu precio, tú vas a perder muchos clientes. Tú vas a tener nuevos clientes, sí, pero por algún tiempo puede ser que tú no tienes mucho trabajo. Pero ¿cómo vas a sobrevivir? Porque tú no puedes ahora guardar dinero porque no ganas suficiente. Es como un círculo que es muy difícil de romper. De verdad. En mi perfil está mi primera foto fine art. Tati, ponete a pensar. Pesos. Ah, ya, todos hablan acerca del peso. Puedes mostrar nuevamente la hoja anterior. Yo no sé cuál era la hoja. Pero puedes, después de la transmisión, puedes ver de nuevo la transmisión. Voy a guardarla. Mexicanos, y sí, he pensado en mejor entregar menos fotografías. Finalmente, no todas. Bueno. Yo no sé cuánto es comparable con peso chileno, 1.200 pesos mexicanos, yo no recuerdo, pero imagino no es mucho. La cosa es que tú debes preguntarse, ¿tú quieres siempre estar en este nivel de precios o tú vas a querer subir un día y ganar más? Porque si tú vas a subir y ganar más en un día, mejor hacer eso ahora, como decimos en Rusia. O no sé, no sé cómo traducir eso. Bueno, mejor no esperar. Es como, no sé, si tú quieres divorciarse, ¿para qué esperar si tú sabes que tú vas a divorciarse, divorcias ahora? ¿Para qué vas a sufrir un año más, 2 años más? Porque tú sí o sí sabes que vas a divorciar y mejor divorciarse ahora y empezar nueva vida, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo aquí. Si tú sabes que sí o sí tú vas a subir precio. Tú no quieras seguir así toda tu vida, sube ahora. Todavía recién estás empezando. ¿Algún mexicano aquí? No sé. Sí, había muchos mexicanos aquí. Hola, Mina, ¿por qué hay tantos fotógrafos rusos tan buenos? Ah, sí, yo vi esta pregunta. Bueno, yo tenía un vivo explicando un poco acerca de eso, pero sí voy a decir en un par de palabras. Lo más importante, yo creo, es por locaciones, porque, bueno, no es que como todos fotógrafos rusos son tan buenos. Yo imagino ustedes se refieren a fotógrafos que hacen fotos en exterior. Bueno, en Rusia es muy fácil. Tenemos en todas partes sombras, mucho verde, muchos lugares bonitos, arquitectura, campos y, bueno, tenemos tantas cosas que de verdad tú debes ser como imbécil no hacer fotos buenas. El primera cosa. Segunda cosa, muchos fotógrafos rusos empiezan en fotografía, compran su primera cámara, su primer lente inmediatamente, no sé, Canon full frame con 35 milímetros f2. Sí, inmediatamente compran equipo bueno, no compran crop y no sé, lente kit, no, inmediatamente, muchos compran inmediatamente algo bueno, pero compran con crédito. Sí,
pero compran. Inmediatamente salen fotos muy lindos. De nuevo, si tú tienes este ambiente tan lindo, tan bello, tan fácil de trabajar con esta luz, con tanto sombra, ya, y al mismo tiempo tú tienes equipo maravilloso, de nuevo, tú debes ser imbécil no hacer fotos buenas. ¿Me entienden? También, hay arriendo de vestuario, estudios están maravillosos y tan baratos para arrendar. Hay tantas cosas en Rusia para ser fotógrafo, de verdad, hacer fotos aquí mucho más difícil. Así que yo veo también que muchos fotógrafos rusos, cuando viajan con el workshop a otros países, no hacen fotos tan lindas, ¿sí? Entonces, de verdad, allá es mucho más fácil hacer fotos. Me encantan tus trabajos, muchas gracias. ¿Pides adelantos por tus fotos? Sí, claro, para reservar la hora yo tomo un monto que si ellos no vienen, pierdan y para mí está ok, ¿ya? Es como la mitad de lo más barato pack. Así. Cobro y después no entrego nada de las fotos hasta que me pagan el precio completo. ¿Cuánto está su curso en Creana? Yo no tengo ninguna idea cuándo está. Debes por favor revisar en Creana porque yo ni sé a cuánto se vende en mi curso. Intenté comprar tu curso en Creana, pero no puedo, no me han respondido. ¿Qué puedo hacer? Escríbelos de nuevo. Yo feliz ayudar, pero yo no tengo acceso allá. Tips para poses, expresiones, please. Ya respondí que eso es, no es algo que yo te puedo responder. Yo tenía varios vivos acerca de eso y también todo eso y mucho más enseño en mis cursos y workshops. Ay, muchas gracias, feliz que ustedes gustaron. Tus lentes, por favor, ¿me podrías volver a explicar de el lente bueno y barato, por favor? Ah, este 180 milímetros 2.8 de Nikon. En Canon, yo sé que existe 200 milímetros 2.8 Canon. Me gustaría aprender a hacer flyers. Canva. Canva.com. A flyers en YouTube, no sé qué es flyers en YouTube. ¿Cómo te haces conocer publicidad? Es un tema muy largo. Yo estaba dando varios vivos acerca de eso. Ahora no puedo responderte tan rápido. Gracias por compartir con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Cómo podemos entrar en un mercado más caro? Poniendo precio más caro. Encuentran a alguien que es caro. Bueno, mis primeros clientes al precio nuevo llegaron solo lleg bueno, yo te me encuentran por el Google, por el Instagram, etcétera, etcétera. Y primeros clientes así por casualidad me encontraron, no por mis previos clientes, porque mis previos clientes no tenían clientes que puedan pagar más, así que traten de estar en todos lados, tenerse en Google Maps, etcétera, 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 y te van a encontrar. Ya también depende mucho del país, dónde puedes comercializarse, etc. Y después, cuando yo hice fotosesión, ellos me recomendaron a sus amigos a sus amigos, etc., 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 etc. Y hasta ahora a veces me encuentran por el Instagram o alguien, mucha gente llegan por clientes. ¿Qué lentes necesitamos? Depende de qué tú quieres hacer. ¿Cómo recomiendas ofrecer tus packs de fotos por Instagram? Bueno, yo no ofrezco como yo no escribo precios normalmente por el Instagram, solo muestro fotos y bueno, precios tengo en web sitio. ¿Qué lente puedo ocupar para paisajes? Algo de ángulo más abierto. Y a Ecuador, Viena. Sí, en marzo. En marzo. Tips para, si quieres información, escribe a mí. Tips para po ya, eso ya respondí. ¿Vendrás a Guadalajara? Sí, yo voy a Guadalajara. Yo voy a Guadalajara en abril. Entonces, interesados en workshops, escriban por interno, pero inmediatamente me indican para cuál ciudad. ¿La D750 aún es relevante? Sí, es muy buena cámara, me encanta. Ah, alguien me preguntó, no sé por qué no veo esta pregunta, si
Uno puede trabajar si tiene solamente una cámara. Sí, claro, puede trabajar, ¿por qué no? Ya, chicos, estamos terminando. ¿Vendrás a Monterrey? Sí, voy en abril a Monterrey. Escríbeme por interno, te voy a mandar toda información. Entonces, eso, muchas gracias a todos. Mucha gente pregunta si voy a México. Sí, en abril yo voy a México, a varias ciudades. Muchas gracias a todos y buenas noches.